Un saludo fraterno a quienes nos acompañan en nuestra segunda emisión del Once Misionero, donde viajamos desde Tunja, en el departamento de Boyacá, a la ciudad de Bogotá, a la Fundación Educativa Don Bosco. Les habla, como siempre, John Hernando Moreno, salesiano de Don Bosco y delegado para la animación misionera de nuestra provincia. Continuaremos conociendo todas nuestras obras, su historia e importancia para el mundo salesiano, para nuestra provincia. Bienvenidos. A todas las comunidades educativas pastorales, de las presencias de la Inspectoría San Pedro Claver y también de las hijas de Nuestra Señora de Chiquinquirá, nuestras hermanas, las hijas de María Auxiliadora. Para nosotros los salesianos y las salesianas es muy importante el consorcio salesianos que nace de la Fundación Educativa Don Bosco y de la Inspectoría San Pedro Claver, que ofrece servicios de educación de calidad a estos niños en los sectores populares, en la parte de Usme, en el Colegio Chuniza, Colegio San José, y en el norte, en la localidad de Suba y de Usaquén, Usaquén La Estrellita y en Suba Bilbao. Para nosotros, como lo hemos repetido en algunas oportunidades, es importante este proyecto educativo que desarrollamos mancomunadamente las hijas de María Auxiliadora y los salesianos de Don Bosco, con un grupo de laicos profesionales comprometidos con los proyectos educativos pastorales en cada una de estas casas. Gracias a cada uno de ustedes, atendemos en total aproximadamente entre los cuatro colegios, atendemos un número de estudiantes de 4.670 estudiantes, atendemos a sus familias. En este tiempo de pandemia lo hemos hecho a través de la virtualidad, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Es el único medio que hemos tenido. Pero también tenemos la gran noticia de compartir con todos ustedes que hemos pasado los protocolos y han sido aprobados. Y posiblemente ya el 5 de abril, cuando estamos celebrando la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, volveremos ya a la presencialidad de acuerdo a las orientaciones del gobierno, al retorno gradual, progresivo y seguro. En este sentido también debo decir que nosotros los salesianos, desde el año 1999, juntamente con las hijas de María Auxiliadora de la provincia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, quisimos aunar esfuerzos y en ese momento los superiores, tanto la inspectora de esta provincia como nuestro inspector, y juntamente con un grupo de salesianos fueron organizando todo lo correspondiente para la fundación, para fundar la Fundación Educativa Don Bosco. Y ha venido siendo un trabajo desde el año 2000 mancomunadamente, un trabajo que se vive en armonía, un trabajo que es colaborativo entre las dos inspectorías, un trabajo de hermanos. Luego estuvimos trabajando con el consorcio salesianos porque es una nueva figura que aparece para poder contratar con el distrito. Y desde hace 5 años hemos venido funcionando y atendiendo a estos 4 colegios, el de Chuniza, el de San José, el de Bilbao y La Estrellita, siempre esforzándonos las dos inspectorías por aportar lo mejor de nosotros, de nuestro carisma, de nuestros procesos misionales para atender a este grupo de niños y de jóvenes, tanto mujeres como hombres, para formarlos integralmente. Que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan, nos acompañen, nos regale la sabiduría a cada uno de los salesianos, a cada una de las salesianas que hacen parte en este momento de este proceso misional tan bonito, tan significativo y tan hermoso para nuestras dos provincias. Muchas gracias y que Dios los bendiga.